En el año de 1855, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo que reformó la Constitución y permitió la creación del Estado Federal de Panamá. Con este acto, los legisladores se dieron a la tarea de crear nuevos estados federales durante las legislaturas de 1856 y 1857, hasta un total de 8 estados federales. La ciudad de Pamplona, en el año de 1857, era la cabecera de la provincia de su nombre y su jurisdicción se extendía hasta Bucaramanga, Girón y Piedecuesta y buena parte de lo que hoy en día es García Rovira. Funcionaba aquí la Cámara de la Provincia, en la cual tenían asiento los diputados de todos los distritos. Y era tan importante esta provincia que se publicaba el periódico provincial llamado El Zulia. En este periódico da noticia de todo lo que ocurrió en el año 57 y, por ejemplo, nos informa que todos los muebles y enseres de la Cámara Provincial fueron cedidos para la Asamblea Constituyente del Estado. En esta nave principal de la iglesia de San Francisco se reunieron durante 2 meses los 35 diputados que constituyeron el Estado. Fueron presididos por Manuel María Saldúa, uno de los hombres más importantes del liberalismo colombiano, y el vicepresidente fue Eustorio Salgar, quien en ese momento era el gobernador de la provincia de Pamplona. Rafael Otero, cuñado del general Wilches, fue el secretario. Así que aquí estuvieron reunidos la pléyade más importante del liberalismo radical de la Nueva Granada, pero también los grandes hombres del Partido Conservador de la provincia de Pamplona, como los García Herreros y los Canal. Estamos en la casa señorial de la familia Vargas de la Rosa en la ciudad de Pamplona. Uno de los miembros de la familia, Ramón Vargas de la Rosa, fue diputado constituyente en 1857 en la Asamblea. Él era del Partido Conservador y representaba exactamente a Bucaramanga. Hoy en día esta casona es la casa Anzoátegui, que fue restaurado en tiempos de la administración Vargas. El 10 de noviembre de 1857 terminó el debate del proyecto de primera constitución de Santander y fue aprobado ese día y firmado por 40 constituyentes. Desde entonces Santander comenzó su vida constitucional. Pero una cosa muy interesante que ocurrió en este recinto de San Francisco es que la mayoría liberal de la Asamblea votó que la primera capital del Estado fuera Bucaramanga, una villa de segundo orden, y no Pamplona como esperaban todos los vecinos del lugar. Ese hecho hizo que en la misma noche los pamploneses se amotinaran y quemaran una efigie en trapo del presidente Manuel Murillo Toro y en la noche tuviera que salir escondido el presidente Saldúa. Y al día siguiente todos los constituyentes salieron por el Alto de la Cruz a hurtadillas para que el pueblo de Pamplona no cometiera desmanes. Quizás el error más grande que cometió la Asamblea Constitucional del Estado de Santander en Pamplona de 1857 fue la ley electoral
por circunscripción estatal, porque al aplicarla en 1858, la provincia de Pamplona se quedó sin representación. Este resultado inesperado de la ley electoral será la responsable del pronunciamiento de 1859 y de la primera guerra civil que enfrentó el Estado, pese a que sus orígenes liberales y conservadores estaban de acuerdo con el régimen federal. UIS Memoria, Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander.